Los socios de ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, pasarán cada semana por los micrófonos de Onda Cero para contarte cuál es su actividad, su línea de negocio, para hablarte de sus servicios, productos e inmejorables precios. Porque todo lo que necesitas está aquí, en Arganda del Rey. Recuerda, entrevistas semanales con los afiliados de ASEARCO. No te las pierdas. Efectivamente, amigos oyentes, entrevistas semanales con los socios, con los afiliados de ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, a través de la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada para todo el sureste de la Comunidad de Madrid y a nivel internacional y a nivel mundial, desde un móvil, desde un ordenador, desde una tableta, en radiosurestemadrid.com, desde cualquier parte de España y también desde cualquier parte del mundo. El pasado día 26 de marzo se dieron a conocer los nombres de los tres proyectos ganadores del segundo certamen Arganda Emprende. Son tres ideas de negocio innovadoras, con capacidad para crear empleo y realistas. Es un concurso organizado por ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través del consorcio Red Local, y cuyo jurado ha estado representado por la Cámara de Comercio de Madrid, Aval Madrid, Banco Sabadell y CaixaBank. Las nuevas empresas ganadoras en este segundo certamen Arganda Emprende son las siguientes: empresa Bosque de Trapo, empresa Futura Shopping y Fisiobin. Son sus responsables, los protagonistas, en la sintonía de Onda Cero, gracias a ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca. Son sus responsables tres emprendedores valientes que han trabajado duro para poner en marcha estas ideas. Ella es Victoria Carrasco, Jesús Anguita y Lorena Gutiérrez, que hoy nos acompañan en los micrófonos de Medios Días en la sintonía de Onda Cero. Pero antes voy a presentarles, amigos oyentes, al gerente de ASEARCO, a don Eugenio Molina, gerente de la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, quien nos va a contar a grandes rasgos en qué consisten estas nuevas empresas que ahora inician su andadura de la mano de ASEARCO y del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Don Eugenio, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, un placer estar con vosotros una semana más y compartir este momento con todo el mundo. Enhorabuena por ese premio de la sintonía de Onda Cero, ese premio honorífico a la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca. Muchas gracias, pero yo creo que al final el premio es un poco de todos, nuestro, vuestro y sobre todo del equipo de trabajo y la junta directiva, que desde ASEARCO estamos poniéndonos las pilas para intentar que llegue a todo el mundo, a todas las casas, a todas las empresas, y eso no lo podríamos hacer sin la labor de Onda Cero. Don Eugenio Molina, ¿qué nos cuenta usted de este segundo certamen Arganda Emprende? Bueno, pues te quiero contar un poco lo que es el concepto que en su día planteamos a través de ASEARCO. Al final es un concurso de ideas de negocio, un certamen en el que se premian los proyectos más innovadores en su actividad o en sus negocios de producción, aquellos que también tienen posibilidades de crear empleo en un futuro y son realistas, es decir, viable técnica y económicamente. Es una iniciativa que está teniendo muy buena acogida entre las personas que desean abrir una empresa en esta localidad y necesitan un poco de apoyo inicial para llevarlas a cabo. Habría que decir que el certamen, como bien has dicho tú antes, forma parte del plan de medidas para la promoción económica y el empleo que ha sido diseñado por el Consejo Local, un organismo en el que están los diferentes partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Arganda, los sindicatos y, como no, ASEARCO. Ellos acogieron muy bien la iniciativa que en su día presentaba ASEARCO hace más de un año y a día de hoy se puede decir que se ha consolidado, pues acabamos de celebrar la segunda edición y con un gran éxito de participantes y unos proyectos muy interesantes. Bueno, pues don Eugenio, si le parece, vamos a presentar los proyectos. El proyecto mejor valorado en primer lugar en este segundo certamen, amigos, se llama Bosque de Trapo y la emprendedora que lo ha puesto en marcha se llama Victoria Carrasco, ¿o no es así? Así es, exactamente, y la tenemos aquí con nosotros. Victoria, bueno, voy a describir un poco su andadura por toda esta etapa. Victoria es una mujer que procede del mundo del diseño de la moda. Ha tenido la brillante iniciativa de montar un negocio de bolsos y complementos textiles totalmente artesanales, que se crean a partir de la fabricación industrial. Esto, que parece una paradoja, supone que más bien una gran idea a la hora de desarrollar una actividad creativa y a la vez ecológica, pues para realizar sus diseños elaborados a mano utiliza materiales reciclados procedentes de excedentes de grandes producciones o bien de muestrarios, donde sobre todo su principal materia prima son los pantalones vaqueros.
Es un negocio que mira más allá de su actividad, pues además de crear su propio empleo, Victoria quiere dar trabajo a los pequeños talleres de la zona. Amiga Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a Medios Días. Buenos días. Hola, buenos días. Antes de empezar, sí nos gustaría que nos explicaras, y bueno, qué ha supuesto para ti saber que este proyecto ha sido el mejor valorado en este segundo certamen. Pues un gran apoyo moral, porque la verdad es que ha sido un proyecto bastante utópico, realizar una colección de complementos y bolsos ecológicos. Realmente, cuando todo es artesanal y que hay tantísima gente haciendo lo mismo, ver que verdaderamente se ve viable el proyecto, pues es un apoyo moral, porque en algunas ocasiones, pues eso, parecía un poco una utopía. ¿Y por qué decidiste emprender este tipo de negocio, Victoria? Pues porque empezamos como un hobby a hacerlo y luego vi que había grandes excedentes en las producciones, porque yo trabajaba en grandes empresas, sobre todo había muchos excedentes que se terminaban tirando, y vi la posibilidad de poder conseguir unos productos que resultaban distintos y diferentes y a la vez podían ser asequibles, y vi, bueno, pues un potencial. Empecé a comercializarlos, la gente estaba dispuesta a comprarlos, le gustaba y dije, bueno, pues adelante con ello. Bueno, ¿y cómo son estos bolsos o estos complementos? ¿Qué nos puedes contar? Pues proceden sobre todo de muestrarios de tejidos vaqueros, pantalones vaqueros, y hacemos un poco de todo. Podemos mezclar denim con encajes, con tejidos de diferentes texturas, con tejidos rústicos, con lo cual hay complementos que pueden, bolsos que pueden servir desde para ir a una boda, para ir a la oficina. Hacemos full tag para iPad, para móviles, todo tipo de complementos que se pueden, todo lo que se puede hacer con textil lo hacemos. También Bosque de Trapo va a tener otra actividad como estudio de diseño y patronaje industrial. ¿Qué tipo de trabajo realizas en este sentido, en el tema de estudio de diseño? Claro, eso es un poco lo que nos alimenta el Bosque de Trapo, que es, bueno, colaboro con distintas empresas, bien puede ser complemento para ellos, o bien en el área de diseño o patronaje, o bien apoyo logístico, pues para que lleven a cabo sus producciones, desde ponerlos en contacto con talleres, asesoramiento de temas de lavado, porque últimamente yo me especialicé en denim, aunque he hecho trajes de novia, he hecho fiesta, entonces tengo mucha variedad de clientes, y lo que les proporciono, pues dependiendo de la empresa, para algunos es diseño, para otros patronaje industrial. Vosotros subís la economía de la zona porque ofrecéis trabajo en los talleres locales, ¿no? Esto, ¿tú crees que este sector tiene una necesidad especial de ver revitalizada esta actividad? Sí, además es que, pues precisamente porque he estado en empresas, ha habido muchos talleres aquí de la zona que me llamaban pidiendo trabajo, ha habido momentos en los que ha sido imposible darles. Ahora de repente veo que otra vez la gente vuelve a venirse a España a fabricar, me van viniendo clientes que cada vez buscan más tallercitos pequeños, y por suerte pues voy empezando a buscar ya pues un poco de colaboración con estos talleres, a poder darles un poco de empuje, pues para empezar pequeñas producciones, pequeños muestrarios. Y bueno, alegra saber que estos talleres que llevan toda la vida y que además contamos con grandes profesionales, tanto en áreas de corte, de modelaje, de confección, talleres de planchas, que están todos aquí en la zona, que bueno, pues que pueden dar servicio y que vuelven, y que tienen muchísima ganas de trabajar y que vuelven a poner en danza sus talleres. ¿Y lo de Bosque de Trapo? ¿Por qué viene el nombrecito, Bosque de Trapo? Pues porque llevo toda la vida trabajando con trapos, y bueno, sí, eran los trapos en sí, era bueno, porque como son excedentes, son tejidos de alta calidad, lógicamente no son trapos, son muestrarios de tejidos franceses y pantalones que muy caros, pero en realidad son trapos porque iban a terminar desechándose como trapos, pero ahora le damos una segunda oportunidad y estamos haciendo complementos pues muy bonitos y con mucha... ¿Y dónde estáis? ¿Dónde se encuentra Bosque de Trapo y cuál es la página web? Pues estamos aquí en La Poveda, tenemos un estudio en la Avenida de los Investigadores, y nuestra idea es vender online y luego tener tiendas bueno, que vendan nuestros productos con nuestra firma. Y nuestra página, de momento tenemos el blog y Facebook, el Bosque de Trapo, y estamos creando la página. ¿Y a Searco qué tal se ha portado? Bueno, con nosotros fenomenal, tanto Searco como... bueno, todos los organismos que han colaborado, y vamos, para nosotros ha sido un empujón enorme.
enorme. Victoria, gracias. Muchas gracias. Un abrazo y gracias, mucha suerte, mucha suerte. Don Eugenio Molina, vamos a por el segundo proyecto mejor valorado por el jurado, que es además una empresa que ya tiene un buen rodaje, ¿no? Pues sí, es un proyecto, como tú decías, el segundo que en cuanto a puntuación por la valoración del jurado. Es una empresa que cuenta ya con un buen rodaje también. Se llama Futura Shopping y es un centro comercial online en el que pueden instalar sus negocios pequeños comercios y empresas de servicios autónomos o empresarios que decidan vender por primera vez a través de la red. Aunque también puede ser un extraordinario escaparate para las empresas que no están interesadas en la venta directa por Internet, pero sí en dar a conocer virtualmente su actividad para encontrar posibles clientes. Futura Shopping ofrece también soluciones gráficas de publicidad y desarrollo web profesional. Ha iniciado esta aventura empresarial Jesús Anguita, quien está a mi lado. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo en su día, Jesús, lo conozco ya hace un año, decidió venir a la asociación, me planteó su proyecto, me pareció interesante. Se dedicó a trabajar muy ahí en la sombra, pero bueno, al final he visto que el trabajo ese que ha desarrollado ha dado sus frutos y encantado de que un socio de Asearco haya conseguido este segundo puesto. Y nada, comentar que podéis entrar en este centro comercial a través de la dirección www.futurashopping.es. Don Jesús, ¿cómo está usted? Enhorabuena. Bien de estar aquí en tu casa. Y bueno, ¿qué tal ha comenzado la actividad comercial online con Futura Shopping? Hay que decir que es www.futurashopping.es. ¿Qué tal ha comenzado la actividad online? Pues no te voy a engañar, muy bien, y más con la publicidad que se me ha hecho. Y anteriormente también del premio ya llevamos, como nos ha contado nuestro amigo, que llevamos bastante tiempo trabajando en el proyecto y la verdad que la aceptación ha sido muy buena, porque lo que intentamos es ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas a desarrollar sus proyectos web y tener aquí un apoyo grande con nosotros. ¿Qué empresas o qué proyectos encontramos en esta página? Pues de todo tipo. Puedes encontrar farmacias, puedes encontrar constructoras. Podemos encontrar aseguradoras, pintores, de todo tipo, de todo ámbito. Nosotros lo que nos encargamos es de diseñar su proyecto web personalizado a unos precios sin competencia y alojarlos dentro del centro gratuitamente. ¿Y a qué empresa le interesa esto? ¿Le interesa instalar su negocio en Futura Shopping? Pues todo aquel que necesite diseño, todo aquel que quiera destacar de los demás, porque tiene a su disposición una serie de profesionales del diseño, creativos y gente que vela por su negocio los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿El hecho de formar parte de Futura Shopping permite a los empresarios algún tipo de ventaja añadida? Futura actúa como una gran nave, yo la llamo la nave nodriza Futura, en el cual tenemos una capacidad total para más de 15.000 empresas, en el cual interactúan unas empresas con otras ofreciéndose entre ellas los servicios. Contamos con nosotros empresas como, por ejemplo, la oficina de patentes y marcas. Y todo aquel que quiera patentar su marca, pues a través de Futura, pues tiene unos beneficios y unos precios, te voy a decir, de hasta el 40% de descuento. Como Futura, pues también funciona de posicionamiento. Hoy en día el posicionamiento solamente los adquieren en la web, en las grandes empresas, en la cual si no pagas mucho tema de publicidad en AdWords o en otros formatos, pues no llega nunca a verse su web, a no ser que se pongas el dominio. Y Futura actúa como una gran nave que tira de todas sus empresas para arriba, porque nosotros colaboramos para que así sea. Tenemos un equipo que vela por el posicionamiento y la forma de interactuar unas empresas con otras. ¿Y por qué nos metemos en este centro comercial virtual? ¿Qué hacías antes? ¿Quién te ayudó? ¿Tus hijas, quizá? Sí, me ayudaron mucho mis hijas, pero yo realmente no pertenezco a este mundo. Yo me he reciclado con la crisis, me he reciclado. Yo soy encargado general de obra civil y mantenimientos. Lo que pasa es que, como a tantísimos españoles, pues mi empresa entró en crisis, nos despidieron a 470 y tantas personas, y harto de estar lamentándome en el sillón de mi casa, pues me dieron la oportunidad desde aquí, desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
a presentarme a un curso de diseño gráfico, y me presenté, tuve la gran suerte de que me cogieron, y ahí empezó todo, con un curso que hice yo aquí en el DIFE, en Arganda, y ahí descubrí realmente qué es mi vida, que realmente el diseño es mi vida. Y después de terminar el curso, que duró 6 meses o así, pues comencé mi andadura en solitario, me formé, me fui a Madrid, estuve estudiando durante 2 años y medio, saqué un máster de diseño y empecé a diseñar. De hecho, he diseñado para muchísimas empresas y Futura luego vino después. Futura fue por la necesidad de muchísimas empresas que no tienen un dinero suficiente como para poder diseñar una página web profesional, una página web o una tienda online, en el cual que vi la necesidad de que alguien ofreciera un servicio muy bueno a muy bajo precio. Te estoy comentando que ahora diseñamos hacemos páginas personales por 10 euros al mes, te diseñamos la página web. Don Jesús, muchísimas gracias. Mucho que agradecer también a Searco, ¿verdad? Y al Ayuntamiento de Arganda. Muchísimo. 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 Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Don Eugenio Molina, ahora nos vamos a presentar a Fisiobin Fisioterapia para bebés y mamás, ¿verdad? Pues sí, así es, efectivamente, Jorge. Ahora tenemos a Fisiobin Fisioterapia para bebés y mamás. Es una idea de negocio que también ha comenzado su actividad hace poco y que surge de la idea de encontrar su responsable de un nicho de mercado en la zona donde vive. Y es que Fisiobin se trata de un proyecto muy personal para la emprendedora que tenemos aquí hoy, que es Lorena Gutiérrez, que nació a raíz precisamente de su experiencia como madre y tras comprobar que en Arganda no existen los servicios relacionados con la maternidad que ella necesitó en su momento. De este modo, Fisiobin ofrece recursos asistenciales muy interesantes para las mujeres y en general para las familias a lo largo del embarazo, el posparto y el desarrollo de los niños. Y en esta cartera de servicios cabe de todo. Por ejemplo, fisiogimnasia para embarazadas, mamás y bebés, talleres de masaje para familias con niños de 0 a 6 años, cursos de psicomotricidad para papás y mamás o reeducación del suelo pélvico. Estas actividades se podrán seguir vía online en directo, por así decirlo, o a través de grabaciones que colgarán en su web www.fisiobin.com. www.fisiobin.com. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a Medios Días, a esta sección de Asiarco que se utiliza para promocionar a todos y cada uno de los empresarios. Tú eres diplomada en fisioterapia, ¿verdad? Eso es. Bueno, ¿y por qué te metes en estos berenjenales, en estos líos? ¿Por qué intentas o quieres crear tu propio negocio? Bueno, pues de alguna manera y sin yo saberlo, la verdad es que llevaba mucho tiempo soñando con lo que ahora es Fisiobin. Pues a lo largo de mi trayectoria profesional, en los centros donde había trabajado anteriormente, pues siempre que llegaba un bebé, llegaba una embarazada, pues siempre me lo remitían a mí, ya que pues me gustaba, era mi pasión y bueno, llevaba tiempo formándome y leyéndome respecto a este tema. Y de pronto se dieron las circunstancias que hicieron que empezara a trabajar en ello. Fue mi primer embarazo, la confianza de mi marido, de mi familia política. Es decir, de pronto empecé a ver cómo un sueño se convertía en realidad. Y bueno, no dudé en ponerme manos a la obra. Y bueno, siempre digo que con mi primer embarazo puse la primera piedra de los cimientos de Fisiobin. Y ahora que vuelvo a estar embarazada surgen proyectos muy bonitos, así que sin mis hijos esto no sería posible, o al menos no sería igual. Eugenio nos ha adelantado algunos de los recursos que vais a ofrecer, pero ¿nos puedes tú adelantar los que consideras quizá más interesantes o imprescindibles para las familias de la zona sureste de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues ofrecemos una gran cartera de servicios y la verdad que es un poco difícil de contestar cuál es el más interesante, pero bueno, en la actualidad estamos desarrollando en la localidad de Arganda una actividad en el Centro de Recursos de la Infancia, La Pecera, que se llama Bebellín, masaje para bebés. Y es una actividad en la que trabajamos con familias que tienen peques de 0 a 3 años y en ellas, bueno, el objetivo es que los papás y las mamás entiendan el desarrollo normal del bebé y cómo acompañarlo pues con juegos, masajes, canciones, es decir, muchas veces las familias o los papás y las mamás tenemos dudas de pues cuándo sentarlos, cuándo ponerlos de pie o si realmente necesitamos enseñarles a andar, que no hay tal necesidad. Y bueno, no adelantar fases y saber cómo estimular sin hiperestimular, que es otro tema importante. Y otra actividad también con la que disfruto mucho y que suelo decir que yo soy la primera beneficiada es la de fisiogimnasia para embarazadas, mamás y bebés, donde hacemos pues
talleres de reeducación postural, de preparación de suelo pélvico, recuperación, relajación, bueno, herramientas que vienen muy bien también en esta fase. Uno de los objetivos de tu empresa, galardonada en este segundo certamen, es ayudar a conciliar la vida familiar y laboral. ¿Y esto cómo lo vais a hacer? Bueno, pues bueno, ha sido un reto ya la conciliación desde el inicio de este proyecto. Y bueno, siempre he basado mi actividad en la colaboración con diferentes centros especializados en el campo en el que trabajo. Es decir, es como una especie de simbiosis, donde estos centros aportan el espacio y Fisiobim aporta los profesionales cualificados y especializados para impartir la actividad. Esta colaboración son claves para tener una flexibilidad horaria, pues, para poder compatibilizarlo con la vida personal. Por otra parte, también la parte online es una ayuda a la hora de conciliar. Es que mucho del trabajo que se realiza en Fisiobim, pues lo desarrollo desde casa y lo he adaptado siempre, en este caso, a las necesidades de mi hijo. Pues bueno, con todo lo que ello supone, no siempre es fácil porque pues hay que trabajar a deshoras y sin horario fijo. Pero bueno, es un reto que asumí, con el que estoy muy contenta. Y bueno, esta conciliación también se transmite a las usuarias, que no tienen la necesidad de separarse de sus bebés para mejorar sus problemas de espalda, para reeducar su postura. Pues asisten a las actividades e incluso las pueden hacer desde su propia casa. O sea que podemos ver todo en diferido en la página web de Fisiobim, ¿no? Eso es. La mayoría de las actividades se pueden ver en diferido a tiempo real, es decir, pues como si estuviésemos en la misma sala donde se imparte la actividad, pero haciéndolo desde casa. O si hay problemas de horario, pues se puede ver más tarde, en diferido. Y bueno, es una forma de facilitar que todo el mundo pueda acceder a este tipo de información. Y luego también hay otra mucha información accesible, que es gratuita para todas las personas que deseen pasarse por la página web, por las redes sociales, bueno, pues que es información con respecto al embarazo, posparto, reeducación de la postura, suelo pélvico, que puede acceder todas las personas que estén interesadas. Fisiobim, amigos oyentes, Fisiobim, BYM. La página web es, ¿nos lo recuerdas? www.fisiobim, con B de bebés, Y, M de mamás, .com. Y los recursos que comentaba están accesibles en la parte de blog. ¿Qué opinión te merece la existencia de concursos como este, de ideas de negocio como Arganda Emprende? Pues la verdad que es un apoyo muy positivo para pequeños emprendedores como nosotros. Hablaba con Vicky hace unos días que cuando estás empezando a ver tu sueño hecho realidad, tienes muchos altibajos y muchas veces te cuestionas pues si lo estás haciendo bien, si realmente merece la pena, si todo el esfuerzo se va a ver compensado. Y la verdad que es muy gratificante recibir este premio a todos los niveles, pero un aspecto muy importante pues es el reconocimiento externo que recibes. Es decir, es ver cómo entidades de renombre confían en ti y un aliciente muy grande para seguir adelante. Bueno, ¿tú eres socio de Asiarco o no? En breve lo seré. Hombre, ahora mismo ya te abonas y te afilias a Asiarco, que es la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, que es la mejor y la que más os va a apoyar. De hecho, ya lo estás viendo. Lorena, gracias. A vosotros. Suerte, suerte. Muchas gracias. Don Eugenio, ¿algo más que recalcar en esta sección de Asiarco, de la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca? Pues nada más, simplemente lo que tú has dicho, invitar, sobre ya cuando no lo haga yo, que soy muy pesado, para que se asocien a la asociación. Veo que tú también colaboras con nosotros. Y bueno, simplemente decir que para nosotros es un placer trabajar y colaborar en este tipo de actos que se organizan, económicos, para apoyar a los emprendedores de la zona. Es un momento muy complicado. Y creo que entre todos, poniendo nuestro granito de arena, y nosotros desde la posición que tenemos, intentaremos fomentar todo este tipo de actividades económicas para que gente como los que hemos tenido aquí hoy, maravillosos trabajadores, que tengan los menos posibles los menos problemas posibles económicos. Claro que sí. Don Eugenio, muchísimas gracias y enhorabuena a Asiarco por el premio Onda Cero. Muchas gracias a vosotros, igualmente. Gracias. Asiarco, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, cada vez más viva que nunca. www.asiarco.org